Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a leer capítulo 10, que se llama La carta de John Becker. Los pocos días que faltaban para la finalización de las clases les resultaron una condena, especialmente en concentrarse para algunas pruebas finales, pero las hicieron y las probaron con buenas calificaciones. El tema era la botella, siempre la botella, solo la botella. No quisieron contar a nadie lo que tenían entre manos hasta saber qué era realmente. Pensaron que los amigos hasta se podrían reír de ello, viéndolos ansiosos por una botella de fines del siglo XIX. En una ocasión, Antonio preguntó, ¿a vos te quedó claro eso de a las 12 rumbo al sol y la aclaración derecho norte? Sí, claro, a mediodía el sol está en el cenit. Y tenés exactamente al norte. Si clavas un palito en el suelo, la sombra es una línea norte-sur. Pero tiene que ser el mediodía meridiano. Eso es la mitad del día. Pero ¿cómo se sabe? Mira, si el sol, por ejemplo, sale a las 6 y se pone a las 8, tenés 14 horas de luz. La mitad es 7. Si lo sumás a las 6 y te da la 1 de la tarde, para el inglés, a las 12 rumbo al sol. Era sinónimo derecho al norte. Hoy creo que no. Sin ir más lejos, hace poco adelantaron la hora. O sea que tendríamos que ver en el diario cuándo sale y cuándo se pone el sol. Y hacer los cálculos. Cierto, dijo Antonio. Tal vez en la época del inglés, los gobiernos no jorobaban con la hora. Igual es fácil. Hay otra más fácil que dividir y sumar y andar clavando palitos. ¿Cuál? Me llevó la brújula. Cuando Antonio anunció en su casa que terminaban las clases y al otro día estaban en Cañada Seca, no causó mayor sorpresa. Más bien estaban esperando eso, pero le hicieron prometer que el 23 de diciembre volviera para pasar la Navidad con su familia. ¿No puede ser el 24? Tenés que ayudar un poco. Hay que hacer compras, preparar cosas. No podés llegar a último momento. Está bien, prometido. Llegaron tardecita al campo, sin tiempo para salir, pero al otro día, cuando estaba aclarando, ya iban al trote rumbo a la tapera del inglés. Antonio iba sentado sobre una pala y Luis sobre un pico. Se bajaron, ataron los caballos y se acercaron a lo que habían llamado el banco del inglés. «Ahí está el tronco petrificado», dijo Luis. Era un trozo cilíndrico de más de 1,5 metros de largo y de grueso diámetro, en el que se notaban vetas y nudos. ¿No lo habrá movido alguien? Preguntó Antonio. Intenté moverlo. Antonio lo intentó y no pudo desplazarlo un milímetro. Aquello debía pesar más de 1 tonelada. Soncó entonces su brújula y miró hacia donde apuntaba la aguja. A 40 o 50 metros había varios afloramientos rocosos, como grandes bochas de granito. Miró los dos en la dirección del norte, poniendo la bruja sobre el tronco petrificado para que quedara quieta, y solo dos rocas quedaban en línea. «Debíamos haber traído algo con qué medir», dijo Antonio. «No importa, lo medimos con paso. ¿Vos sabés cuánto mide tu paso?» «No, pero sé que es menos de 1 metro, porque una vez mi padre y yo medimos una chacra». «Bueno, vamos juntos. Vos contás tus pasos y yo los míos». Cuando llegaron a la primera bocha, Luis dijo, 38. 39, anunció Antonio. Era pues la segunda roca. Siguieron hasta ella y Luis contó 53 pasos. Tenía que ser allí. Empuñó el pico y marcó golpes el perímetro de lo que iban a escarbar, del mismo ancho que la piedra. Tomó la pala de Antonio y metiéndolo en ángulo y luego bajándola hasta dejarla casi paralela al suelo. Consiguió sacar entero el pan de césped que había recortado. Le pasó la pala a Antonio y le dijo que fuera apilando la tierra en un solo lado. Antonio empezó a escarbar y cuando la profundidad era del largo de la hoja de la pala, golpeó algo duro. Dejó la pala, se agacharon los dos y empezaron a sacar a mano la tierra suelta. «Hay un ladrillo», dijo Luis, y rectificó enseguida. «No, son dos ladrillos». Evidentemente, esto habían sido puesto por el inglés para proteger la botella, porque cuando consiguieron levantarlo, la encontraron. Era una botella verde y grande,
Limpiaron primero el pico y vieron que estaba bien tapada y sellada con laca. Le sacaron la tierra que tenía adherida y vieron que en su interior había unas hojas de papel enrolladas. El rollo se había expandido y no iban a poder sacarlas por el pico. Había que romper. Manuscrito encontrado en una botella, dijo Antonio. Yo leí un cuento con ese título en un libro que me compró papá. No me acuerdo el autor, pero creo que era un inglés o algo parecido. Después de mirarla bien, resolvieron llevarla como estaba a las casas y romperla ya. Antes pusieron otra vez los ladrillos y toda la tierra en el pozo, limpiando alrededor lo mejor que pudieron. Y finalmente volvieron a colocar el pan de pasto en su lugar, apisonándolo. Bien, en cuanto lloviera aquello, quedaría como antes. Listo, dijo Antonio. Bueno, dijo Luis, aunque alguien lo encontrara, ahora no sabría lo que había adentro. Tampoco lo sabemos nosotros, todavía. Vámonos de una vez. Aunque tenían ganas de salir a matacaballo, tuvieron la fuerza de voluntad y el cariño por sus cabalgaduras, como para marchar a aquel trote rendidor de 2 leguas por hora. Volvieron a las casas, les ensillaron, lavaron el lomo a los caballos, los soltaron y se fueron corriendo al basurero a quebrar la botella. Le dio lástima romper, pero no había otro modo. Con el rollo de papel en la mano, corrieron al galpón y lo abrieron. Era una carta de John Becker y decía, a quien la encuentro, querido amigo, si estás leyendo esto, quiero creer que no es fruto de casualidad, sino de tu empeño y de lo abusado de tu mente para descifrar la clave que dejé en la Biblia de los Becker. Tuve que ponerla en inglés para que no desentonara y resultara obvia cuando todas las anotaciones que contiene están escritas en esa lengua. Me llamo John Becker, nací en Montevideo en 1847, de padre inglés y madre uruguaya. Por ser rubio y de ojos azules en la zona, me llaman el inglés. Como antes le decían a mi padre, que murió hace 10 años, en 1887. Me crié en este paraje y en él he vivido toda mi vida, salvo 3 años que estudié en Montevideo. Fui a la escuela en el pequeño poblado cercano a Cañada Seca, a una escuela que mi padre mandó construir para que trajo una maestra, haciendo posible que estudiaran los niños de la región, entre ellos yo. Cañada Seca se empezó a crear justamente en torno a la escuela, allá por 1853, cuando mi padre construía el casco de la estancia y la actividad desarrollada por él trajo gente e hizo surgir la necesidad de comercios, almacenes, policía y otros servicios. Me casé en 1874 con Rosaura Gómez, hija de la que había sido mi maestra y que continuaba enseñando en la escuela del pueblo. No tuvimos hijos y tuve la desgracia de perderla muy joven. En 1888, al año siguiente de la muerte de mi padre, viudo y solo, he vivido los últimos 9 años. Pero no soy ni un solitario ni un triste. Me gusta la gente, tengo muchos amigos y me considero ducho en muchas cosas, tanto en lides de trabajo como en una partida de taba o truco y flor. Escribo versos y a veces los canto con mi guitarra, o en la cercana pulpería me trazo en la payada de contrapunto si aparece un contendiente. Precisamente por espíritu competencia he dejado mis claves, la que hallaste y la que deberás encontrar. En una suerte de desafío a un inanimado contrincante, tú y no tu amigo. Estoy seguro de que serás un muchacho y no un hombre mayor. Solo los jóvenes tienen fantasía. Me gusta la gente inteligente y deberé hacerlo para desentrañar el significado de mis claves en 2 lenguas. Pero el premio lo merece. Siempre se dijo en la zona de Cañada Seca que mi padre tenía oro y algunos intentos de asalto a la estancia lo llevaron a convertirla en una fortaleza. Es muy común en las estancias que se guarden monedas de oro, a menudo enterradas en una olla de hierro. Y supongo que eso es lo que piensan los que hablan de oro de la estancia. Cuando leas el documento que dejó mi padre, verás que es otra cosa, mucho más.
pero tendrás que encontrar. Junto con esta carta hallarás una clave para procurar el documento en el que mi padre cuenta su historia. Lo encontré entre sus papeles cuando murió, en un sobre dirigido a mí. Me imagino que disfrutó escribiéndolo como disfruto siempre intensamente la vida. Al leerlo, tus impulsos se verán acicateados al confirmar en la existencia del tesoro. Porque es verdad, el tesoro insiste. De tu capacidad depende el que lo encuentre. Estoy seguro de que aceptarás el desafío. Podrás preguntarte por qué no se va John Becker con su tesoro a donde quiera. ¿Por qué insiste en dejárselo a un desconocido del futuro? ¿Por qué no huye si hay peligro? Puedo responderte. En primer lugar, porque a donde quiera es aquí, en Cañada Seca. No necesito el tesoro. Esta gran estancia me produce mucho más dinero del que puedo gastar. Aún ayudando a mucha gente como lo hago, mi padre además dejó muchísimo dinero en el banco, que no hace más que crecer y acumularse. No, no me hace falta el tesoro. En segundo lugar, no soy hombre de huir. Esta estancia es mi hogar y no voy a permitir que me asalten, que me roben o que me corran. Amo este lugar y habiendo ya pasado el medio siglo de edad, no estoy dispuesto a dejarlo e irme a un sitio extraño. Aquí me quedo. En tercer lugar, el país está en revolución. Los bandos se cruzan y entrecruzan por todo el territorio y nadie puede viajar a trasladarse sin grandes riesgos y penurias. Ayer, una partida de fascinerosos intentó asaltar la estancia. Son esos bandidos que aprovechan la convulsión que vive el país para hacer sus fechorías. No tienen mando ni divisa. Si están en territorio del gobierno, se ponen pañuelo colorado, y si la región está dominada por los revolucionarios, usan pañuelo y divisas blancas. Eran como una docena, y los comandaba un individuo de mala entraña, que una vez me trajo una tropa y a que llamaban Manduca. Tuvimos un largo tiroteo. Mis hombres y yo les bajamos a dos y al final huyeron porque, despuntando la sierra que está al oeste, apareció la vanguardia del ejército y apareció Sarabia. Esto me ha obligado a ser previsor y a no confiar solo en mi buena estrella. Por eso, esta mañana, muy temprano, fue a dejar las Biblias de la familia al lugar donde obviamente la encontraste. Al regresar, pinté el cartel sobre la chimenea principal de la casa. No quedé satisfecho con eso, pues la pintura puede estropearse o desprenderse con el tiempo. Tomé entonces un punzón y un martillo y grabé el contorno de las letras que había pintado. De modo que aunque pase mucho tiempo, en esa piedra se podrá leer mi rueda de vivo. ¿No fue eso lo que inició tu búsqueda? Hoy llegó Aparicio Sarabia. Fui a visitarlo al campamento y le dije que cambiaran el ganado, que le hiciera falta. Esta noche el general y dos de sus ayudantes vendrán a cenar conmigo. Le ofrecí quedarse en la estancia. Me agradeció, pero me dijo que prefería estar con sus muchachos. Después que los invitados se vayan, aprovechando que hay luna llena, voy a enterrar la botella con esta carta y lo que vine a hacer. Mi tercera clave para ti. Suerte. Aparicio y su gente se van mañana y 7 de mis hombres se van con él, uniéndose a la revolución. Por lo tanto, me quedo solo con 3, que son 3 viejos. Me dijeron que el general ordenó perseguir y apresar a Manduca y su gente, pero dudo que los atrapen y que sé que cuando él se vaya van a volver. No me importa, siempre he sido optimista. Un saludo afectuoso y hasta pronto. John Becker, Cañada Seca, 23 de junio de 1897. En la última página solo había un verso que llevaba como título clave 3. El verso decía: Polífemo de mi tierra, siempre encarado la nada, vive de barriga llena y con la boca asombrada. Siempre que recurro a él, consigue calmar mis ansias y sabe volver redondo el cielo sobre mi estancia. Cuando lo miro, me miro. Cuando no estoy, él está. Si sus entrañas le pido, como llorando las da. John Becker. ¡Zambomba!, exclamó Luis,
cuando termino de leerlo. Y se los vuelvo a repetir. Polífemo de Mitier, siempre encarando la nada, vive de barriga llena y con la boca asombrada. Siempre que recurro a él, consigue calmar mis ansias y sabe volver redondo el cielo sobre mi estancia. Cuando lo miro, me miro. Cuando no estoy, él está. Si sus entrañas le pido, como llorando los da.